Y como está lloviendo esperanza, directamente, traemos ahora aquí a jóvenes emprendedores. Teníamos muchísimo interés, mucho, de compartir este espacio con nuevas generaciones, ser capaces de tender puentes desde personas con más edad, con más experiencias, a la gente más joven que se está poniendo en marcha hacia ese mundo mejor posible. Otro joven emprendedor nos lo recomendó, dijo, me preguntas por jóvenes emprendedores, sin duda Inspira Sports. No me lo puedo ni pensar, no necesito tiempo para pensarlo. Ellos son un referente de esas nuevas acciones, pequeñas cosas que se están, pequeñas, grandes cosas que se están llevando a cabo y que permiten que un mundo mejor sea posible. Os dejo con el colectivo de Inspira Sports. Probando, a ver. Sí. ¿Sí? Presentación, por favor. Más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ir revisando un poquito. Muy bien, enfermera. Estupendo, mejor así. Buenas tardes a todos una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y un agradecimiento especial para la Fundación Valores por habernos invitado hoy. Somos Inspira Sports y venimos a hablar de educación para el desarrollo a través del deporte. Para ello, aparte de nosotros dos, Pedro y el Ridao, compañero y fundador de Inspira Sports, contamos con la Fundación Itinerarium y la Fundación RAIS. ¿Más alto? ¿Se ve? Bueno, sí ayuda. Igual así hay. Pues haber escuchado a Manuel Cobos, cualquiera es imposible que tenga la misma voz y que pueda llegar a ser algo aquí. Pues entendernos más. Hoy, en directo se dice. Participar. Bueno, venimos a hablar de Inspira Sports. Inspira Sports es un proyecto vital, un proyecto que nace de los fundadores, Pedro, como comentaba anteriormente, y un servidor. Aúna este proyecto un proyecto personal y un proyecto profesional. Personal da sentido a nuestros trabajos y profesional utilizar el deporte como herramienta de desarrollo. Antes de que continúe, quería contarnos simplemente el hecho de que por qué estoy aquí, porque el deporte ha sido siempre una herramienta fundamental en mi vida. Provengo de Asturias, soy fruto de una generación que vivió todo el proceso de revolución industrial. Si alguna de vosotros habéis visto la película Los lunes al sol, sabréis de lo que estoy hablando.
Si no os comento rápidamente, un nivel de desempleo altísimo, drogas, alcohol y todo lo que conlleva la crisis, ¿no? La desmotivación. La universidad estaba absolutamente masificada y yo tuve la suerte, después de haber visto a más varios amigos perderse por el camino, de que me concediese una beca deportiva y irme a Estados Unidos a vivir. Esto me ayudó, primero, para salir de un entorno muy complicado, segundo, para evidentemente obtener unos estudios universitarios, y tercero, y lo más importante que me ha marcado para el resto de mi vida, me abrió los ojos a cómo el deporte era una herramienta fundamental para la integración en una nueva cultura. Entonces, desde ese momento, siempre he buscado maneras de vincular el deporte al trabajo. Muy bien. Bueno, ¿cuál es nuestra filosofía de trabajo? El deporte lo entendemos que en su misma esencia es un juego. Y como tal creemos que es una herramienta pedagógica maravillosa. Entendemos no solo desde la base como actividad lúdica y recreacional, sino incluso en su máxima expresión como deporte competitivo, pasando como actividad física y actividad también mental, incluso en algunas ocasiones se hace referencia al deporte como una actividad espiritual, ¿no? ¿Cómo intervenimos en los proyectos? Pues desde dos maneras principalmente. Trabajamos o de forma directa o de manera indirecta a través de fundaciones, como las dos que vamos a hablar más tarde, y intervenimos pues, o bien incorporando un elemento que es la parte deportiva a un proyecto de educación y social, o lo contrario. La Fundación Itinerario nos va a hablar ahora de cómo se incorpora un elemento social por ejemplo, en un club deportivo. Entonces, ¿dónde vemos que son los beneficios del deporte? ¿No? Hay muchos, nos podríamos pasar horas y horas, pero para hacer un pequeño resumen, creemos que la educación y el deporte tiene un impacto muy directo en la salud física, es evidente, simplemente como impulso de la motricidad mental, puede fomentar la memoria, la integración social, desarrolla capacidades, por ejemplo, como puede ser la empatía y la tolerancia, de desarrollo personal, viene bien para la autoestima, incluso para la prevención de la violencia. El deporte se utiliza hoy en día en los campos de refugiados, no sé si estabais al tanto de ello, pero es una herramienta fabulosa. Son precisamente, además, en campos de refugiados, por ejemplo, tras el tsunami, en la zona del sudeste asiático, preguntaban a los padres, una vez que habían pasado los 3 o 4 días y ya tenían las necesidades básicas cubiertas, qué era lo que necesitaban, qué era lo que querían. Y todos ellos decían que lo primero que querían era volver a ver a sus hijos sonreír. Y nada más simple que el juego y el deporte para llevar eso a cabo, ¿no? Y por último, como una herramienta de creación de empleo y de formación, ¿no? O sea, que el deporte tiene un amplio abanico de posibilidades y beneficios que pueden salir de ahí. Si es verdad... Que no queremos hacer de evangelistas, que el deporte como si... No es mágico, que también puede tener efectos contraproducentes y que hay que realmente utilizar las herramientas adecuadas para que tenga éxito, ¿no? Y ahora os va a contar Pedro más en detalle las actividades que realizamos y luego le daremos paso a nuestros invitados. Muchas gracias. Disculpad primero los problemas en el directo. Creo que hubiera sido más fácil traer una guitarra. Porque depende del PowerPoint de lo que tiene, ¿no? Pero, bueno, a veces si la tecnología parece que no puede seguir adelante, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, si nos lo permite. Quizá lo hacemos muy bien. Lo conseguiremos. Bueno, como Germán ha comentado, la idea de formar la asociación Inspira Sport, sobre todo estuvo basada en una serie de retos que nos fuimos encontrando. El primer reto, como veis aquí detrás, bueno, está ilustrado, tiene que ver en cuanto al problema de, sobre todo, pérdida de valores y sobre todo en la infancia y en la juventud. ¿Qué nos encontramos? Pues que la sociedad, la más llamada generación nini, como estamos acostumbrados a ver ahora en televisión, bueno, pues parece que los jóvenes han perdido una serie de valores. Quizás no se han perdido, simplemente es cuestión de encontrar la manera de fomentar que esos valores sean inculcados a través de ejemplos, por ejemplo, en el deporte. Y claro, nosotros teníamos ese reto. ¿Cómo podemos hacer para que esos valores vuelvan otra vez a la juventud? Evidentemente el deporte era un buen ejemplo y lo que conseguimos era hacer una serie de actividades
en las que implantar esos valores volvieran a ser inculcados. En concreto, aquí atrás tenéis dos fotografías de dos proyectos de sensibilización. Nosotros, la idea era poner el foco en la sensibilización y no en el proyecto en sí. Por ejemplo, en este caso tenemos un partido que hicimos de fútbol en el que trajimos un equipo de Canadá de jóvenes y hicimos un partido y una serie de eventos de sensibilización con la Fundación RISE, que nos acompaña hoy en nombre de Mariano, que hablará a continuación. Aparte de hacer intercambio de material, la idea era poner juntos a personas con distintos bagajes y edades y que se fomentaran una serie de sinergias. En el caso de la derecha hay una fotografía del Gallinero, que como muchos de vosotros sabréis es un poblado chabolista que está en Madrid y en el que conviven niños gitanos rumanos entre 12 y 21 años, que son con los que estamos trabajando a través de un programa deportivo. Entonces, como comentaba, el foco queremos ponerlo en sensibilizar, no aprovechar y hacer un evento deportivo. Ya sabes que ahora la RSC está muy de moda y encontramos que es interesante no perder el foco y saber que los valores tienen que ser inculcados, pero la importancia tiene que estar en el problema y encontrar esa solución. El segundo reto que nos encontramos era, evidentemente, sabemos que hay que sensibilizar, pero para eso hay que formar a las personas. Lo que pensamos era buscar una manera en la que se pudiera dar cursos de formación, tanto en educación formal como no formal, para que esas personas tuvieran los conocimientos para poder aplicarlo. ¿Cuál fue la solución? Gracias a la Universidad Europea de Madrid y a la Escuela del Real Madrid, comenzamos un módulo de deporte y desarrollo. Estamos hablando del nivel más alto de la educación, pero también hemos trabajado en la educación no formal. En este módulo hicimos charlas, trajimos a personas del tercer sector hasta la empresa privada, en la que se forman a futuros dirigentes del mundo del deporte a cómo implantar metodologías de utilización del deporte como herramienta para el desarrollo. Con lo cual, digamos que esa fue la parte como conseguimos solventar ese segundo problema. Pero claro, luego tenemos un tercer reto. Hemos conseguido hacer programas de sensibilización, hemos conseguido comenzar a formar en valores, pero ahora queda, estamos hablando solo de España, pero ¿qué pasa fuera de nuestras fronteras? Pues fuera de nuestras fronteras, como todos sabemos, hay muchos problemas. Y aquí solo queremos utilizarlo a modo de ejemplo, y era que en la actualidad más del 25% de la población infantil mundial no tiene acceso a la electricidad. Claro, electricidad. Pero claro, todos juegan al fútbol. Muchos niños juegan al fútbol. ¿Y qué tiene que ver la electricidad con el fútbol? Os preguntaréis. Bueno, pues tiene que ver más de lo que pensamos. Hay iniciativas de emprendimiento social que utilizan necesidades para utilizar, digamos, fortalecer herramientas que puedan combatirlas. En este caso, por ejemplo, el balón que veis aquí atrás, no sé si todos lo veis, es un balón que quizá muchos ya conozcáis por una canción de Hueco que trajo a España, ya que la iniciativa ya se ha implantado. Pero es un balón que jugando 15 minutos, simplemente dándole patadas, podemos tener electricidad durante una hora. Este balón, eso es una realidad, ¿no? Es un proyecto liderado por cuatro chicas de la Universidad de Harvard y es solo un ejemplo de que con proyectos de investigación se puede, en realidad, se pueden cambiar las cosas y se pueden unir unos conocimientos técnicos con una, en este caso, una necesidad como era la de energía eléctrica para resolver un problema. Pues esos eran los tres retos que nosotros nos marcamos. Una vez hechos esos retos, nos dimos cuenta de cuáles eran las actividades realmente en las que estábamos trabajando. La primera, la de sensibilización, la segunda, la de formación y la tercera, la de investigación. Con eso conformamos el mapa de trabajo que tenemos en la actualidad. Si queréis, luego más adelante comentaremos más en profundidad sobre algún proyecto. Hoy en especial tenemos a la Fundación RISE a través del programa de Personas sin Hogar, que va a ser un poco el que, donde vamos a centrar precisamente el enfoque. Y queremos terminar, para dar paso a Carmen, de Fundación Itinerario, con una frase de Marshall McLuhan, que viene a decir que quienes diferencian entre entretenimiento y educación no saben ni de lo uno ni de la otra. Para nosotros, tanto entretenimiento como educación tienen que ir siempre de la mano y queremos transmitirlo también a vosotros. Muchas gracias y doy paso a Carmen. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. No sé si ustedes ven bien el PowerPoint. ¿Lo ven bien? Vale. Bueno, me gustaría primero presentar quiénes somos Fundación Itinerario. Se me ha ido. Okay, bueno, Fundación Itinerario tiene su sede en Barcelona
y somos un grupo de profesionales del mundo de la pedagogía, antropólogos, psicólogos, economistas, que trabajamos en España y en Latinoamérica, como bien decimos ahí, por mejorar los procesos educativos y sociales, con una buena dosis de innovación educativa y tecnológica también. Nosotros creemos en que es necesario un cambio de paradigma de aprendizaje desde la infancia. Tenemos un reto que es colocar a los niños y a las niñas en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Nuestra idea es que se conviertan en sujetos activos y protagonistas de este proceso. Y para ello lo que les queremos aportar es un entrenamiento para que aprendan a aprender y a trabajar de forma colaborativa y en red. Este es nuestro lema, nuestra premisa en el cambio de paradigma educativo. Nosotros mismos, en Fundación Itinerarium, trabajamos así. Trabajamos de forma colaborativa y en red, nunca trabajamos solos. Como pueden ver aquí, estas son nuestras principales redes. Primero estamos en App Social, que es un grupo de emprendedores sociales que han experimentado proyectos, ideas pequeñas, pero que han tenido mucho éxito y que nos hemos querido agrupar para escalarlas, para darles un mayor alcance. También trabajamos con empresas que nos permiten, como por ejemplo Telefónica, que nos han permitido desarrollar una red de educadores que alcanza ya los 17.000 educadores de 13 países latinoamericanos. Nosotros entendemos que para un cambio de paradigma educativo, para la mejora social, tenemos que sentarnos en la mesa con varios interlocutores. Esto solo no se puede hacer. Y hay que ser también pedagógicos entre nosotros, con las empresas, con los organismos públicos. También formamos parte de dos redes también que tienen cierto impacto en este sector. IER, Pangea, que es una red que aglutina a su vez redes nacionales que también quieren estar en pos de la mejora educativa, y también Fundación Ashoka, que está fomentando una red internacional de emprendedores sociales, que es gente que tiene pequeñas, grandes ideas y que Ashoka les permite emerger. Bueno, ¿y qué hacemos una fundación como nosotros en este ámbito deportivo? Resulta que hace un año y medio tuvimos una conversación con un técnico de cooperación internacional del Ayuntamiento de Barcelona, concretamente una persona que es responsable de lo que llaman área de cultura de la paz. Y entonces, bueno, los grandes proyectos, yo tengo la sensación de que nacen de conversaciones íntimas, ¿no? Y en esta conversación íntima con este técnico nos confesó que él estaba muy preocupado porque, al menos en Barcelona, había detectado muchísima violencia en los eventos deportivos en los que participaban menores de edad. No sé si alguno de ustedes han tenido algún hijo o hija que han jugado al fútbol, al baloncesto o ha hecho otro tipo de deporte y ha participado en una competición. Yo no tenía esa grata experiencia hasta que, a partir de esta conversación con este técnico del ayuntamiento, hicimos, como buenos antropólogos, pues trabajo de campo y empezamos a ver qué se cocía en estas competiciones en las que participaban menores. Y lo que vimos, efectivamente, nos escandalizó. Es decir, pues competiciones en las que a niños de 9 años el entrenador les gritaba ¡corre! ¡Empújale! ¡Échale eco! O, por ejemplo, en las gradas, veíamos que yo he presenciado directamente cómo un abuelo con su bastón saltaba al terreno de juego para pegar al árbitro. Mientras estaban de espectadores, pues su propio nieto y los compañeros de su nieto, que tenían apenas 14 años, ¿no? Entonces empezamos a hacer esto, trabajo de campo, porque antes de empezar a actuar hay que hacer de antropólogos, de antropólogas de nuestra propia sociedad,
y empezamos a observar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que se cuece aquí, ¿no? Y entonces empezamos a ver que efectivamente había hechos que preocupaban, que tenían que preocupar. Había mucha violencia verbal y física cada fin de semana. Pero también vimos que era un escenario educativo con un potencial enorme, enorme. Empezamos a ver primero cuantitativamente. En Cataluña, la temporada pasada, en el 2010-2011, la Federación Catalana de Fútbol, tan solo esta federación, concedió 95.000 licencias a menores de 16 años. 95.000 de los que estaban federados, sin tener en cuenta la liga escolar, ni que son, aumentaría este número. Los chavales van 3 días a entrenar más un día a jugar, es decir, 4 días de los 7 días de la semana. Pero es que además vimos nosotros, que tenemos mucha experiencia en actuar en centros educativos, que los chavales, las chavalas, conferían más autoridad moral a su entrenador o a su entrenadora que a su propio profesor o profesora. Es decir, que vimos que era un escenario que teníamos que aprovecharlo para el fomento de los valores. Y de aquí nació el SES. ¿El SES qué es? Bueno, son las siglas en inglés de un sello de garantía ética para el deporte. El SES lo que pretende ser, lo que cogimos fueron fórmulas que ya funcionan en el mundo escolar y que sirve para mejorar los centros educativos. Pues cogimos estas fórmulas, las combinamos y creamos un sello de garantía ética que permite a las entidades deportivas que forman a nuestros chavales distinguirse por el fomento y la práctica ética. Lo primero que vimos es que se habían hecho muchas campañas de tipo contra gritos xenófobos, por ejemplo, entre padres y madres para que animaran de una forma constructiva. Se habían hecho muchas campañas de comunicación. Pero a nosotros lo que nos interesa no son golpes de sensibilización. Lo que nos interesa es crear una cultura institucional, una musculatura ética que permita tanto a los técnicos como a los padres y madres y a los chavales ejercitar su musculatura ética, es decir, que haya una rutina y unos hábitos éticos. No basta solamente con las campañas de comunicación. ¿Y el SES qué es lo que permite? Permite, por un lado, que la entidad, un club deportivo, genere de forma participativa su propio código ético. No somos nadie para decirle a la gente cuáles son los valores que tienen que regir su conducta. Tiene que ser la propia gente quien diga qué valores adscribe. Pero no basta con generar ese código ético y comunicarlo a todo el mundo. También es necesario un segundo eje, que no se ve muy claro, pero que es el segundo hexágono, que es estipular una serie de medidas organizativas para asegurar el cumplimiento de ese código ético. ¿Medidas de qué tipo? Pues desde disposiciones normativas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si una persona, un técnico, no cumple, no respeta a sus jugadores y los trata con respeto? Bueno, pues aquí hay que decir qué hay que hacer. Pero también medidas organizativas como, por ejemplo, el fomento, un plan de comunicación cotidiano que permita a la gente una sensibilización continua. Y luego un tercer eje, que son las propias prácticas. Es decir, que la entidad ponga en marcha un plan de acción y vaya haciendo un ejercicio de autoevaluación sobre su propia práctica ética. El siguiente, ¿esto qué beneficios trae para el mundo deportivo? Pues en primer lugar, orienta e incentiva a los clubes deportivos para esa conciencia y esa personalidad ética. En segundo lugar, da legitimidad y credibilidad a un sector que mueve a mucha gente, que suele moverse en un mundo informal, que nadie le suele prestar mucha atención, pero que los que van, un gran sector de nuestra infancia y juventud, ¿no?
Y en tercer lugar, nos permitía desarrollar una red internacional en la que hubiese un intercambio de buenas prácticas en torno a este tema. Porque empezamos a descubrir que en el mundo, en el mundo anglosajón, pero también en Latinoamérica, en Asia, había muy, muy buenas prácticas respecto a esto. ¿Hasta ahora qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es que sentamos en la mesa a expertos del mundo deportivo, a pedagogos, a entrenadores, a miembros de los organismos públicos deportivos, de las federaciones. Sentamos también a jugadores, a deportistas jóvenes, y empezamos a desarrollar lo que diríamos son los estándares de ética. Es decir, ¿cuáles son los prototipos de código ético, de indicadores que puede aplicar un club de estas características? Luego también desarrollamos una experiencia piloto en un club deportivo de Barcelona que tiene a 500 chavales jugando al fútbol. Y porque nuestra experiencia nos está demostrando que hasta que no haces una experiencia bonsai y generas un ejemplo, un cuento, una narración, nadie te escucha. Cuando íbamos a las puertas de los organismos deportivos, nos decían, por ejemplo, en el mundo del fútbol, nos decían, el fútbol es así. O sea, parece que está asumido que el fútbol es violento. Y entonces es algo que ya está como es intrínseco a la cultura del fútbol. Y este paradigma es muy difícil cambiarlo hasta que no cuentas un cuento real en el que se vive el fútbol de otra forma, como ahora les mostraré, ¿no? También hemos lanzado un espacio web para que se vaya generando ya un intercambio de prácticas, haya una formación en línea para entrenadores, para esta gente que se ocupa durante 4 días de nuestros chavales. Y, por ejemplo, ahora hemos emprendido una formación en gestión positiva de conflictos para los entrenadores de menores de 16 años. Y luego también hemos empezado a difundir, nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica y específicamente en Brasil, y hemos emprendido esta iniciativa también en Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil dentro de poco acogerá el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas en el 2014-2016, ¿no? Y es un país en el que, bueno, no sale el abuelo con el bastón, si no hay problemas de armas, suele haber fallecimientos a causa de la violencia en los estadios, y creíamos que era una buena plataforma para difundirlo. La metodología SES, no me voy a explayar mucho, pero en realidad son 5 pasos que tiene que hacer el club, desde conformar una comisión ética en la que estén representados los padres y madres, los técnicos, los entrenadores, los miembros de la junta directiva, y de ahí partir a la generación de un código ético, organizarse para garantizar el cumplimiento y luego hacer un plan de comunicación y sensibilización continuo. Es una metodología que son 5 pasos y que se puede hacer en 5 meses. Es algo muy sencillo que de hecho ya hemos implementado en este club. Aparte de ser una metodología, como comentaba antes, que permite un proceso participativo, permite adaptarse a la realidad de cada entidad y también permite un ejercicio de autoevaluación colectiva. Esto es muy importante. No basta con que hagamos una reflexión personal, sino que en los entornos colectivos en los que nos movemos tengamos una capacidad colectiva y cooperativa para autoevaluarnos. Y también contamos, a través de la red SES, con la generación de grupos de aprendizaje, intercambios de buenas prácticas, vías sencillas de acreditación, para que la gente empiece a reconocer esta identidad ética en pequeños clubes de barrio. También, Germán, si puedes. Nosotros en Fundación Itinerario tenemos una premisa para trabajar en red, y es este lema: adopta, adapta, crea y comparte. Lo que hacemos nosotros a través de la red es dar visibilidad a las buenas experiencias educativas y invitamos a la gente a que adopte estas buenas prácticas educativas.
En ese proceso de adaptación, de adopción, hay siempre un proceso de adaptación a la propia realidad. Y ese proceso de adaptación siempre es un proceso creativo. Genera más conocimiento. Y lo que hacemos es invitar a la gente a que comparta ese conocimiento en la red. No me quiero extender aquí, pero con el grupo de emprendedores sociales que hay en Barcelona, hemos diseñado también, no solo esta experiencia piloto, sino cómo se podría implementar en un ámbito territorial de autonómico. Porque no basta con tener solamente buenas ideas e implementarlas en un contexto, sino también que es necesario buenos planes de escalabilidad, de mayor alcance. Y ahora quiero terminar, porque yo creo que es mejor que leáis, escuchéis lo que ha sido la experiencia piloto en el Vila Olímpica. Simplemente deciros que está en catalán, lo hemos subtitulado en castellano, pero no sé si se podrá ver, si no hago un logo de traductora. Los chavales, tuvo tanta difusión la experiencia en este club, que vino la televisión autonómica y fue todo un acontecimiento para los chavales. Se acababa de crear el código ético de la entidad y los chavales empezaron a llevar el sello del SES, del sello de garantía ética, en sus camisetas. Entonces hubo un acontecimiento muy importante, se invitó al Barça, que es como aquí invitar al Real Madrid, los chavales estaban entusiasmados, ¿no? Y explicaron en la televisión qué significaba para ellos el código ético. Cuando quieras, hermano. No sé si se ve, ¿no se oye? No sé si lo leen. Para que se han apuntat a la proposta de la Fundació Itinerari, una gent que fomenta els valors a l'esport. A través d'aquesta iniciativa, deixen clar que fan esport defensant el joc net. Però què vol dir això exactament? Respectar el rival, no insultar la gent i si fem una falta, demanar-li perdó. Jugar bé, el resultat no importa, respecte als àrbitres, si fem una falta, donar la mà, ajudar els companys quan es fa mal i així el futbol és més bonic. Que un jugador et faci una falta i després et demani disculpes no és gaire normal, per desgràcia. Què diuen els rivals? Quan tu li demanes perdó, hi ha equips que, com no saben la regla aquesta, se sorprèn una mica. Nosaltres som nens que ajudem els companys i el rival. Avui que juguen contra el Barça tenen moltes ganes de fer-ho bé, però aquestes ganes de guanyar no poden anar per davant del respecte. I aquesta és una norma pels jugadors i pels pares que estan a la graderia. Ara sembla que gaudeixen més del joc. Jo no és un millor. Està bé per respectar els companys i ser més educats. És molt més agraït al futbol, l'agrada no es pega tant, no insulta, no? T'ajuden els rivals i així et demanen perdó, a mi m'agrada. Et sents millor perquè ets bona persona. Avui el Barça s'imposa per 2-3, però això no evita que al final tothom es saludi de manera educada. L'única llàstima de ser l'ètica i l'esport és que realment no t'ensenyen a jugar bé futbol, que és el que a mi em faria falta. Però com que aquí no ho saben, mira, m'han fet capità. Bueno, no sé si la veis, pero hay un niño que dice, te lo pasas mejor, ya no se pegan tanto en las gradas y no se insultan. Es que estos niños, que es de un barrio de clase media acomodada de Barcelona, ven todos los fines de semana cómo en las gradas sus padres y sus madres y sus abuelos se insultan o se pegan. Entonces, esto es la rutina y esto es algo que se ha incorporado como algo normal. Pero el hecho de que se vaya creando esta conciencia y que vean que participa todo el club, vas generando una nueva cultura. Y ellos se lo pasan mejor. Hay un niño que dice, es más bonito el fútbol. Luego, por ejemplo, quiero terminar con esta fotografía. Esta fue, se creó el código ético. Y bueno, yo no sé, me imagino que aquí hay muchos futboleros y futboleras, yo lo soy.
La figura del capitán de un equipo es muy importante. Mariano es capitán. El capitán tiene una autoridad moral en el terreno de juego. Corrígeme si me equivoco, Pedro. Por ejemplo, el árbitro puede escuchar al capitán y no escucha al entrenador. Es decir, que el capitán tiene un poder de decisión importante y es un referente para el equipo. Entonces, después de generar el código ético, y se hizo un acto, una ceremonia. El mundo del deporte es muy ritual y es importante los rituales para generar una conciencia ética. Entonces hicimos un acto de entrega del brazalete del capitán con el sello de garantía ética para hacerles ver que como capitanes a partir de ahora tenían una nueva responsabilidad que era concienciar a sus compañeros para que respetaran el código ético. Un código ético que es muy sencillo, solamente tiene 7 puntos y son pequeños grandes detalles como que, por ejemplo, si cometes una falta, que la vas a cometer más de una vez, te acerques al rival y le des la mano para que se levante y le pidas perdón. O, por ejemplo, para los entrenadores hay un pequeño punto que es respetar, tratar con respeto a tus jugadores, no minusvalorarlos. Y, por ejemplo, para los padres y madres desde las gradas, se les pide, por ejemplo, algo tan sencillo como es que no griten al árbitro porque nunca se pierde por el árbitro, ¿no? Pues, bueno, con estos pequeños grandes detalles y con el escenario deportivo que tiene un potencial enorme, queremos contribuir a la generación de una nueva cultura para una ciudadanía responsable y solidaria y constructiva. Gracias. Se encuentra enferma. Viene uno de los miembros del equipo, Mariano, que ha jugado varios mundiales para la Fundación. Ahora sí explicaremos lo que es. No me atrevo a meterme en muchos charcos en cuanto a la Fundación Rice, pero sí me he comprometido al menos en contaros un poquito qué es a lo que se dedica. La Fundación Rice se fundó en el año 1998 aquí en Madrid. Trabaja con personas en riesgo de exclusión, personas que viven en la calle. Tienen centros tanto en Madrid como en Valencia, Murcia, Sevilla y en el País Vasco, Bilbao, San Sebastián. Trabajan con un montón de actividades, pero han descubierto desde hace aproximadamente unos 8 años que el deporte en general activa a las personas que viven en la calle y les obliga a ser más participativos en su proceso de integración en la sociedad, ¿no? Entonces, el equipo comenzó en el año 2003. Tenemos la suerte más de tener a Mariano con nosotros. Mariano está en el equipo desde los comienzos. El equipo de fútbol se llama Mil Historias y se utiliza pues, como una herramienta de integración, como comentaba antes. Pedro, si puedes volver una más, una diapositiva. Volver, detrás. Simplemente por hacer un pequeño repaso, es un éxito total. Llevan participando en el Mundial de las Personas sin Hogar, el Homeless World Cup, en el cual intervienen más de 60 países. Y han participado desde el año 2003, salvo en 2010, que en Río de Janeiro y por falta de fondos han competido en todos. Es además uno de los equipos que suele recibir la medalla al Juego Limpio. Todavía no ha ganado el Mundial como la selección absoluta nacional de fútbol, pero están en el proceso. Organiza un campeonato nacional cada año, que es de donde sale la selección, y normalmente tiene lugar aquí en Madrid. Y otras actividades que realizan a través del fútbol utilizan utilizan como una herramienta para el voluntariado corporativo con las empresas. Colaboran en la actualidad con Telefónica, con Vodafone, con AXA, MTV. Y evidentemente las empresas lo utilizan como una actividad para abrirle los ojos a sus empleados y hacerles partícipes de una realidad muy diferente a la suya, ¿no? La Fundación Rice en la actualidad está buscando alianzas y desarrollando otra serie de proyectos también muy vinculados con el deporte. En la actualidad y en colaboración con nosotros con Inspira Sports,
Estamos desarrollando un curso de monitor de fútbol, que sería como un nivel cero de entrenador, que permite a estas personas reintegrarse en la sociedad formando parte de algún club deportivo, ¿no? Carreras populares, hay una iniciativa que sería las personas que forman parte del centro que participen en la San Silvestre de Vallecano, que estamos en el proceso de crear ese equipo de corredores. Partidos solidarios, ligas deportivas, olimpiadas, talleres, seminarios, formación y coaching. Hay una serie de todas actividades donde el deporte al final es engancho para ellos. Ahora, sin dilatarme más, le voy a dar el paso a Mariano, que os cuente en primera persona cuál ha sido su vivencia con el equipo de fútbol Ministrones. Buenas tardes. Esto empieza en el 2003. Lleva Saúl, Miguel, Ignacio, tres entrenadores de fútbol. Y claro, yo era una persona en el 2003, estaba alcoholizada 100%, a una media de 40 copadas de veterano diarias. Y claro, normalmente es que estuviera partiendo vertical con horizontal, siempre estaba dormido. Entonces yo un día me despierto y veo en el tablón de anuncios que necesitan gente que les interese jugar al fútbol, que no necesitan ser baúles, ni ser reyes, ni ser agüero, ni ser gente importante, sino que estén motivados por jugar y participar en una actividad distinta a la que se realizaba siempre allí, como esa era jugar a las cartas, al parchís, a lo que no, tomar café, hablar, leer el periódico y poco más, ¿no? Y beber. Entonces yo veo el cartel y me pregunté, y a la semana me llaman y me explican que tengo que ir a entrenar por la tarde, de lunes a jueves, para ver si valía para el fútbol. Y claro, empecé a entrenar en la portería y vi que no se quedaba tan mal. Entonces fui continuando hasta que llegué a Graz, de ser clasificado del Mundial de Graz, que elegían a 8 y ahí estaba yo. Metido en el ajo de Graz, que fue bastante duro, pero divertido, eso sí. Y bueno, a raíz de ahí, en el Mundial lo tenían escondido, estuvimos 2 meses entrenando sin saber allá el palo que era. Y ahí el premio del Mundial es a la constancia, al esfuerzo organizado, al respeto a los compañeros, al entrenador, a los equipos contrarios. Y eso todo te daba dando puntos. Pero yo no sé ni cómo pude conseguir llegar ahí, porque yo en ese Mundial le jugué algo y se ha perdido, eso sí es cierto. De hecho me tuvieron que comprar en Grecia una botella de agua para poder aguantar durante los partidos. La última hora que me llaman me echaban agua nomás. Eso me lo dijeron cuando llegué a Madrid, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y bueno, luego no estuve en el Mundial, que fue en el 2007. En el 2007, digo, no, 2009 en Italia. Ese de ahí ya iba mejor, porque ahí ya había dejado de beber. Yo digo, ahora 4 años que no bebo nada, ya me entero de todo, gracias a Dios. Y ahí sí lo pasé bien, no, verdaderamente no ganamos ningún partido, no porque fuéramos buenos, sino porque los demás eran mejores que nosotros. Eso es lo y llevamos un equipo de una media edad de 55 años, 54, y fue posible ganar un partido, pero no quedamos los últimos, tampoco quedamos los penúltimos, porque un país de ser dos se quedó allí en Italia, que se vive mejor que en los países que se pasa hambre, y nos dieron los puntos que para quedar mejor, quedamos los penúltimos. Pero bueno, lo de aquí de Madrid es curioso, porque cada semana se ha apuntado gente nueva a jugar al fútbol con nosotros. Y la verdad que lo ves a la del Madrid y son todos buenísimos. Juegan en sus ligas, en su país, son los mejores, primeras divisiones, su medio. Y llegan al campo y no dan la pata muerte. Y los tienes que decir, bueno, si la tía aprende un poco, pero los tienes que dar la oportunidad, no los puede menospreciar, que son tus compañeros. Y tienen todo el mundo que desea jugar. De hecho, en un equipo mixto, que gracias a las mujeres ganamos muchos partidos. Porque la estrella de la capitana, que se llama, bueno, no, la capitana, no, la estrella de la delantera, que se llama Adriana, ¿no? Y se ha dado por parte de eso es cierto. No está aquí, pero es verdad que se la vuelvo a partir. Y bien, he sido bastante alegre, pero con gente que ha tenido muchos problemas, ¿no? En la vida, gente que ha estado metida en la droga, gente que ha estado en la cárcel, gente que ha tenido problemas familiares, gente que no tiene padres, gente que no tiene trabajo y que hace un esfuerzo todos los jueves para ir a entrenar de 2:30 a 5 de la tarde. Pero también nos llevamos un premio, nos llevamos que ese tiempo no estamos ni en los bares, ni estamos en los parques, ni estamos pensando en cosas malas, como yo antes, que bueno, yo no pensaba, yo dormía nada más, pero bueno, hay gente que sí pensaba peor. Por eso yo pienso que a veces a mí me ha ayudado muchísimo, es decir, yo estoy súper agradecido a veces en el sentido de que
Yo creo que si no hubiera conocido este equipo de fútbol, posiblemente yo no estaría aquí ahora mismo hablando. Posiblemente hubiera fallecido, de hecho, me arrepiento de ir a la última cena al hospital en el clínico. El médico que me subía a plantar le dijo a la doctora, quédate aquí en el asiento de acompañante, porque a este chaval en el momento le tienes que tapar y bajar a depósito. Es que no iba muy bien, vamos. La verdad es que no iba bien, me dolía todo el cuerpo. Pero no por el alcohol, porque llevaba de más, sino porque me había pasado. Me había pasado el pueblo. 40 copas todos los días, no se puede tomar todos los días. Una vez al mes caigas en el hospital, o claro, venís otra vez, hasta el 5 de septiembre de 2007, que ya me cansé de entrar al hospital y empecé a decir, yo tengo que ser algo más, tengo otra vida y tengo que demostrar que, por lo menos el capitán tiene que defender a sus compañeros. Y bueno, ahí también estamos trabajando un disco que lo iréis, pues, de aquí a febrero. Tendréis un avance el día 4 de septiembre, en la 2 a las 7 de la tarde, por si queréis estar interesados. Y son cosas que valen, que me han valido a mí. Pero ¿sabes? Los que están conmigo también se han valido, porque a mí me parece, yo los llevo allí al campo y los veo y digo, hoy va a ser un entrenamiento, porque vienen todos contentos. En el momento van todos contentos y no hay mal rollo, entrenamos muy bien, jugamos muy bien y lo pasamos muy bien. De hecho, el eslogan nuestro es a que hemos venido a disfrutar. Es un eslogan bastante curioso, pero se hizo en el 2003 y se ha mantenido 8 años por algo serano. Es bueno. Entonces, siempre he dicho que a pesar de que somos de la calle y tenemos poco fondo físico, somos muy difíciles de ganar si no discutimos entre nosotros. Los enteros rivales somos nosotros mismos. Si discutimos entre nosotros, tenemos todos los partidos perdidos. Si no discutimos, tenemos casi todos los partidos ganados, menos los que yo me dejé que me dan goles, claro. Eso aparte, pues yo soy el portero y como portero capitán tengo que estar ahí. Y poco más que deciros que manera que esté aquí, la pena es que no hay ningún jugador que pudiera hablar porque es sábado, están viendo las películas, con que vayan los jueves a entrar a mí con fuego, como se va a agradecer yo. Y nada más. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias sobre todo por dejarme el placer y el honor de hablar después de ti, después de esta ovación, con lo cual el reto está alto. Pero bueno, realmente la persona que tenía que hablar hoy era Mariano y nosotros simplemente somos unos facilitadores que venimos a transmitir un poquito más de información. Muchísimas gracias por todo lo que has comentado. Sí. La verdad que también este equipo se ha mantenido gracias a la Fundación Madrid, que es la que nos equipa de las equipaciones. El Valle Vallecano, que nos facilitó entradas el primer año para haber partidos con ellos y jugar en el campo de fútbol de ellos, con jugadores de Valle. Vodafone, que ha participado en todos los mundiales con nosotros. Y Mafre, que estuvo 2 años dándonos las botas hasta que se fue, no sé si fue Saúl Ignacio, que desapareció de Oricón y nos quitaron esa subvención. Entonces eso se nota bastante, porque antes viajábamos algo más, pero en fin, ¿qué se va a hacer? Lo recuperaremos con otra asociación que se apunte. Estamos dispuestos a todas las modificaciones. Mira, hasta luego, buenas tardes. Los patrocinadores son importantes porque son los que hacen posible eventos y proyectos como este, con lo cual está bien, por supuesto, darle las gracias. Así que muchas gracias de nuevo. Bueno, estamos llegando al final de nuestra charla y queríamos hacer un par de apuntes. Como se va haciendo, la tarde va continuando, queremos dar un poquito de acción y para ello queríamos presentaros un vídeo muy muy cortito. La historia de este vídeo tuvo lugar hace unos meses. Yo soy un poco culo inquieto y bueno, un día le comenté a Germán la posibilidad de, teniendo en cuenta el proyecto de la Fundación RAI, de hacer un documental sobre cómo el equipo se preparaba de cara al Mundial de Personas Sin Hogar, que tuvo lugar en París. Y Germán me dijo, no, Germán me dijo, mira, vas a hacer lo que quieras, con lo cual, mejor te digo que sí, me meto también en el barco y nos ponemos los dos a prepararlo. Y eso fue lo que hicimos. De hecho, Germán se tituló a medios audiovisuales, cogió una cámara, al igual que yo, y nos fuimos a París a grabar cuál fue el desarrollo del equipo de España en el torneo.
He de decir que, bueno, os voy a adelantar el resultado, ¿vale? El equipo, al igual que en el otro torneo, también quedó penúltimo. Lo único que es que en este caso sí que había un equipo que participó, con lo cual tiene más mérito, porque ganaron no un partido, sino dos. O sea, que tuvo bastante mérito. Sobre todo, y ya hablando en serio, porque muchos equipos llevan a jugadores en función del desempeño deportivo. Sin embargo, la Fundación RAES los lleva en función de otra serie de razones, como puedan ser que acudan más a entrenar o, digamos que no toman en cuenta solo la parte deportiva, lo cual también es digno de admiración. Entonces, bueno, lo que queremos presentaros es el documental que va a ser el tráiler, o sea, solo va a ser 1:50 aproximadamente. Y este documental, de hecho, os lo vamos a enseñar en primicia porque se va a presentar el mes que viene, el día 29 de noviembre, y a partir del día 30 estará disponible de libre acceso en YouTube, y luego también estamos hablando también con la televisión, y ojalá que podamos difundirlo, porque lo que queríamos sobre todo era que llegara al mayor número de personas posible. Este documental, como comentaba, narra la preparación del equipo y es un símil entre el esfuerzo que supone esa preparación deportiva con el día a día que ya ha comentado Mariano. Así que bueno, voy a dar paso al vídeo y luego haremos un breve apunte. Muchas gracias. Yo lo pasé muy mal. A veces lloro por fuera y por dentro, de bien. Le tengo mucho miedo a la calle. Yo nací el 25 de julio del 68 aquí en Madrid. Tuve una infancia buena hasta los 9-10 años, que mi padre empezó a tener cambios laborales y luego problemas laborales también. Recuerdo la primera vez que la vi. Sí, no me acuerdo de ella. Fue mi primera madre. Peña de ilusión era tener una familia, un hijo, un padre que lo quería. Todo esto se me hizo una bola muy grande, que acabé en la cana. Vamos a ser de equipo de la vida. Vamos a plantear para qué es este equipo, para qué es. Pues mi pensamiento hace años, para este año era terminar dando las gracias a los compañeros miembros de este panel y sobre todo a la persona que hizo posible el documental, que fue Ana González, y que hoy no está presente con nosotros, no ha podido, pero evidentemente le debemos mucho, muchísimo, y ella ha sido la que ha hecho posible que hoy en día tengamos el documental que tendremos el mes que viene. Decía Arquímedes el principio de dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Nosotros en Inspirasport digamos que tomamos esa frase y decimos danos un balón y moveremos el mundo. Así que ahora os queremos lanzar ese balón imaginario y os invitamos a que lo mováis con nosotros. Muchas gracias.